No, primero que nada quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los medios de comunicación que se acercaron y bien supieron la noticia. Como te comentaba días atrás, surgió este hecho de realizar un relevo en el destacamento de Libertad debido a una fuerza mayor. El oficial saliente se tuvo que retirar con destino del Comando Bombero del Interior. Es un oficial que dejó la vara muy alta en no solo en su jurisdicción, ¿no? Sino que también a nivel del comando del área metropolitana. Tanto es así que se retiró al interior a cargo de dos destacamentos. El comando me buscó a mí, creyó que tengo algunas cualidades que le puede servir para la región. Esperemos hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Cómo llegás con qué experiencia, ¿no? Llegás al destacamento de Libertad. ¿Es tu primera experiencia como jefe de un destacamento? Sí, es mi primera experiencia como jefe de destacamento, como tú lo has dicho. Llego con la experiencia de 5 años de servicio como oficial de policía, dentro de los cuales 2 años y medio estuve en la policía, serví en el PAO de Montevideo. Una vez allí se me dio la oportunidad de pasar para bomberos, hice la especialización de 2 años, donde esos 2 años tuve una praxis continua, ¿no? En el Centro Cordón, en el destacamento del Centro Cordón, que queda ubicado en el cuartel Centenario. Fueron 2 años intensos ahí de especialización. Después, mi primer destino, una vez recibido, fue Parque del Plata. El segundo fue Carrasco. Y ahora, mi tercer destino, como jefe de destacamento de Libertad de San José. Bueno, ¿qué referencias tenés, ¿no? Del trabajo de bomberos en esta zona o en una zona extensa, con variedad ¿no? De posibles causales, ¿no? De un incendio, de un foco ígneo. ¿Qué evaluación hacés y qué referencias tenés del trabajo en esta zona, Emanuel? No, como evaluación primaria, lo que te puedo adelantar que es una zona muy compleja, como lo ha dicho, tiene un territorio bastante extenso. La jurisdicción del destacamento nuestro es de aproximadamente 750 kilómetros cuadrados. Es bastante, dentro de las cuales tenemos no solo la ciudad de Libertad, sino que también tenemos a Quillú, Rafael Peraza, Punta de Valdés. Y otras zonas también dentro de nuestra jurisdicción que son bastante complejas para nosotros, para el destacamento en sí, pero con la gestión que apunto a través de la capacitación y implementación de nuevas herramientas, tal vez podamos mejorar un poco el servicio, o poco o mucho. Bueno, también me imagino que apuntar a la prevención, ¿no? A veces se necesita mucha información, que la comunidad tome conciencia, ¿no? Y que haga prevención para luego no tener que lamentar incendios. Sí, eso es un punto muy importante. El bombero viene trabajando fuerte en lo que viene a hacer este año y años anteriores en la prevención, con el fin de evitar que se susciten tanto los incendios como los siniestros. Como te digo, se ha venido trabajando fuerte. También en mi gestión planeo implementar algunos talleres, cursos, capacitaciones a nivel de la zona. Pero eso lo vamos a ir realizando poco a poco a medida que vayamos aggiornándonos. ¿Has tenido contacto con las autoridades locales, el municipio, por ejemplo, que sabemos que también trabajan muy en conjunto con otras instituciones? Rotary de Libertad, por ejemplo, ha colaborado mucho con el tema hidrantes, mantenimiento de hidrantes. ¿Ya tuviste contacto con esas organizaciones locales? En primera instancia he tenido contacto con el alcalde, el cual se puso a la orden, y de parte de bomberos también es importante tener ese roce. También los medios de comunicación es muy importante tenerlo siempre siempre presente. Las otras autoridades de la zona, tanto como policiales, militares, como así de entes civiles y autónomos, las estaré conociendo a lo largo de lo que viene agosto, pero los tengo presente en mi agenda.
Muy bien, bueno, Manuel, seguramente en próximos días nos podremos conocer personalmente y también hacer una entrevista presencial, pero queríamos tener este primer contacto contigo para que la comunidad también sepa, ¿no?, que hubo cambio en el destacamento de bomberos de Libertad y bueno, también presentarte en sociedad, ¿no? Sí, de parte de Bomberos quisiera decirle a la sociedad que vamos a estar de puertas abiertas, como siempre. Recuerden que somos el pueblo y para el pueblo, y todo lo que necesiten o tengan dudas pueden ir al destacamento y estamos de puertas abiertas para recibirlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias y bueno, a la orden también en la gestión local. No, gracias al Canal de Libertad. Esperemos tener un buen vínculo y contacto continuo. Muchas gracias a ustedes. Pero perfecto, Manuel.